En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El martirio de San Juan, el Bautista, ocurrió por un motivo. No porque preparara el camino al Mesías, al Señor, no porque anunciara la penitencia, la llamada a la conversión, no, desde luego, porque hiciera milagros. Al contrario, Herodes, a pesar de todo, le respetaba y dice el Evangelio que incluso le escuchaba con gusto. Ocurrió porque defendió la familia. Defendió que no le era lícito a Herodes vivir en concubinato con Herodías, que era la mujer de su hermano que estaba vivo. Pero en Israel el divorcio estaba permitido. Y el divorcio estaba permitido, esa mujer, Herodías, divorciada de Filipo, podía casarse de nuevo. Por lo tanto, según la ley judía, esto no era un escándalo o un pecado. Y sin embargo, Juan Bautista se anticipa como precursor a lo que Jesús dirá explícitamente más tarde durante su vida pública. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y lo mismo si es ella la que se divorcia de su marido y se casa con otro. Es evidente que Jesús tenía ante su mirada el caso de Herodes y de Herodías, que había costado la muerte, la cabeza a Juan Bautista, no más de un año antes de que Jesús predicara estas cosas. Sabiendo además Jesús que al hacerlo se arriesgaba él mismo a sufrir la suerte que había tenido Juan. Por otros motivos, no solo por este, nuestro Señor también terminó muerto, también terminó en la cruz. Defender la familia, entonces, hace 2000 años, lo mismo que hoy, y quizá hoy mucho más que entonces, implica aceptar incomprensiones, persecución. Se habla cada vez más del paso, seguramente lógico, de lo que Benedicto XVI denominó dictadura del relativismo a la dictadura del progresismo. La dictadura del progresismo, con sus movimientos sociales perfectamente organizados y alimentados por parte de los partidos políticos que se consideran a sí mismos progresistas. Una dictadura del progresismo que condena radicalmente, con insultos en las redes sociales, con calumnias, con desprecios, hasta el punto de que se puede perder hasta el trabajo o el futuro laboral, a aquellos que se salen de lo que ellos, los progresistas, consideran que es correcto.
se establece un índice de corrección, ellos lo establecen, y todo el que no se somete a ese índice de corrección es literalmente acosado y perseguido. Por ejemplo, la autora de la saga de libros de Harry Potter se le ocurrió defender que la mujer es mujer si físicamente es mujer. Bueno, hablaba de algunas características físicas que tienen solo las mujeres. Por decir esto, que la mujer es mujer si físicamente es mujer, es decir, que hay una relación entre ser hombre y ser mujer con la biología, por decir esto ha sido acosada, perseguida, han retirado sus libros de muchas librerías e incluso el siguiente libro que estaba escribiendo, la imprenta donde se iba a imprimir se negó a imprimirlo. No sé si la editorial habrá encontrado otra imprenta para hacerlo. En España, personas, mujeres que han estado al frente de los movimientos feministas de carácter incluso más radical, pues se encuentran ahora ellas mismas acosadas y perseguidas por el movimiento trans. Es decir, lo que no es políticamente correcto es condenado, es perseguido a través, repito, sobre todo de esa dictadura a base de insultos y calumnias que establecen los medios de comunicación. Es un aluvión de críticas, de insultos, de desprecio que caen sobre la persona que se atreve a disentir. No te cortan la cabeza como a San Juan Bautista, aquella gente era más bruta, ¿verdad? Pero también menos peligrosa, porque te cortan la cabeza y te hacen mártir. Pero si te denigran, te insultan, te maltratan, estás totalmente inutilizado. Tenemos que defender la familia, como la defendió Jesús. Jesús vino a hablarnos de quién es Dios. Y al enseñarnos quién es Dios, nos enseñó quién es el hombre. Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Jesús vino a mostrarnos el verdadero rostro de Dios, la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Dios, amor y misericordia infinita. Vino a enseñarnos el rostro de Dios y nos dijo, ahora sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Enseñándonos quién es Dios, nos enseña quién es el hombre. Enseñándonos que Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas, nos enseña que el hombre necesita la familia para vivir. Y nos enseña qué es la familia. Otras cosas distintas pueden llamarse de otras maneras, pero el nombre hay que darlo a aquel que lo merece. De lo contrario, es como una falsa moneda que se pone en circulación y devalúa a la moneda verdadera. Defender la familia para defender al hombre, defender al hombre, hijo de Dios, criatura de Dios, por amor al Señor que lo ha creado. Pidamos que nos dé a los católicos la fortaleza que dio a los mártires, por ejemplo a San Juan Bautista, y al mártir, sobre todo los mártires, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la fortaleza para ser fieles a Cristo, aceptar incluso el acoso de las redes sociales antes que traicionar a nuestro Señor y a sus enseñanzas. Que así sea.